Hello my friends, bienvenidos queridos amigos. Hasta el último instante no sabía si estaba funcionando el streaming, pero parece que sí. Os saluda Richard Groy. Vamos, después de una pequeña pausa obligada, vamos con algo de ciclismo aquí en el canal. Pregunté en el muro si qué os parecía y tal, pero tampoco, solamente un par estuvisteis ahí. Y digo, bueno, aunque es natural, hay gente que no se ha enterado, aunque solamente un par hayáis contestado, pues merece la pena que invertamos unos minutillos, ¿no? Unas horas, unos días, unas semanas. Estar en directo sin parar. Vamos a hacerlo con el Kelme. Vamos a hacer un tour con el Kelme de Fabio Parra. Hemos hecho algunos cambios. Vamos a empezar por aquí. Vamos a ver, aquí en BH no sé si he tocado mucho. Creo que BH está más o menos igual. Hemos apretado a Lucho Herrera. Aquí no, con el cuadrado. Los stats que veis comparados son con el corredor que se sustituye, ¿eh? Pero bueno, hemos subido un poco en llano a Lucho Herrera. También le hemos reforzado un poquito en aceleración. Le hemos subido hasta el 79. En media montaña le hemos subido a 79. Yo creo que le hemos dejado igual que estaba en montaña, pero bueno, en montaña tiene un 82. En descenso 75, en crono 70, en prólogo 69. Le hemos subido el aguante hasta el 81. Hemos bajado. No, lo demás lo hemos dejado igual, por lo que veo. Vale. Aquí a Marino Lejarreta le hemos tocado un poquito. Le hemos dejado en llano un poquito más alto. La verdad que en llano era un tío que rodaba bien. En aceleración le hemos dejado un 77, en media montaña un 80 y en montaña un 80. En descenso un 80, le teníamos. Yo creo que le teníamos en un 77 en descenso. Le hemos subido porque bajaba como un loco. En crono lo hemos dejado como lo teníamos con respecto a la base de datos de Iván Salinero. En aguante 80 creo que le hemos subido un poquito el aguante y le hemos bajado la resistencia y le hemos subido la recuperación, porque un tío que aguantaba tres vueltas pues tenía que tener un poquito más de recuperación. Vamos a ver. Este equipo no hemos tocado nada. A Yanni Buño le hemos apretado un poquito para que nos moleste un poquito más. Le hemos subido en llano. Le hemos subido en sprint. Creo que estaba un poco flojo en sprint. En aceleración le hemos subido bastante. También en media montaña le hemos subido al 80 y en montaña le dejamos en 79, en descenso 76. Era un poco timoratillo. No era malo, pero era un poco más conservador. En crono le hemos subido al 78. Creo que tenía que estar un poquito más arriba. En prólogo le hemos subido el aguante y le hemos bajado un poquito la resistencia y la recuperación se la hemos reforzado un poquito. Así que va a ser más molesto también. Yanni Buño. Fagor. Aquí no hemos tocado nada. En el Itachi creo que tampoco. En el Cash tampoco hemos tocado nada. En el Kelme, que es con el que vamos a jugar, con Belda, con Chozas. A Chozas le hemos reforzado un poquito. Lo dejamos con 67 en llano, 64 en sprint, aceleración 75, media montaña 81, 78 en montaña, descenso 74, en crono 73, prólogo 73, aguante 76,
Resistencia 74, recuperación 73 y empavé 64. Ahora, cuando acabe de enseñaros todo, me pongo las gafas y leo el chat a ver si tenéis alguna sugerencia. El PDM. Creo que aquí no hemos tocado nada. El Panasonic. Eric Brocky, le hemos reforzado, dado que era uno de los que hizo el podio. Le hemos subido a 77 en llano. En sprint le hemos puesto en 69. En media montaña le hemos dejado como estaba. En montaña quizá le hemos subido al 81. 76 en descenso. Crono 83, prólogo 84. No sé si en crono nos pasamos un poco con Eric Broken. Vamos a bajarle. No puede ser que esté tan... Vamos a bajarle hasta el 79, además. Creo que es demasiado. Estaba un poco a la par con Delgado, pero por encima de Buño, por ejemplo, no. Aguante 75, en resistencia 80 y en recuperación 77. El RMO, aquí no hemos tocado nada. El Reynolds, hemos tocado a Delgado, nada más. Y a Delgado le hemos bajado en llano a 73, en sprint 66 y le hemos bajado en aceleración, que estaba un poco pasado. 81 yo creo que es correcto, media montaña 79 y montaña 83. En descenso 82, 77, en crono le hemos bajado también, en prólogo 76, aguante 81, resistencia aquí le hemos bajado, estaba demasiado alto, y en recuperación 78. Aún así, pues tiene una buena media. Indurain lo dejamos como está, que yo creo que está correcto para ese año. Alcalá, a Raúl Alcalá le hemos tocado bastante también, le hemos subido en llano. Era un tío que en llano se movía bastante mejor de como le teníamos. Le hemos dejado con un 79, un 72 en sprint, en aceleración 75, en media montaña 79. No sé incluso si... Deberíamos de subirle al 80. En descenso 79 le pondría yo, le subiría otra vez. En crono, un 81, era uno de los mejores, contrarrelojistas. En prólogo, 84, muy buenos los prólogos. En aguante, 75, resistencia, 76 y recuperación. Vamos a subirle en recuperación. Aquí, Jimi Hendrix, el cantante, no. Aquí creo que... Aquí no hemos tocado nada. En este equipo tampoco. El System E. Vamos a ver. Afiñó, aunque no nos guste. O no nos apetezca, quizá. Le hemos subido también. Le hemos puesto 73 en llano. En sprint 68. En aceleración un 76. Que me parece súper correcto. Yo que le he visto correr. Media montaña 76 y en montaña 81. No sé si deberíamos de... Un 81 se merecía este tío. Este tío ganó. En descenso 74. Era un tío que a lo mejor perdía... 6 minutos y a lo largo de una etapa de montaña pues conseguía recuperar 3. Así que le hemos subido la recuperación, le hemos subido la resistencia y le hemos bajado el aguante. Yo creo que eso es correcto. No sé si la resistencia deberíamos ponerle un 79. Lo siento, Fiño. Te quedas con un 79. El Teca. Amarillo, yo creo que aquí en Teca lo hemos dejado como estaba. En el Toshiba, Jean-François Bernard.
Vamos a tocarle, este no me toca. Bernard, que al año siguiente. Bernard se merece más crono, indudablemente. Al año siguiente estuvo con el Banesto, con Indurain. En descenso 70. Vamos a poner 73. Creo que le podríamos subir un poquito en media montaña. Al 79. Aceleración. No, este tío era más o menos progresivo. En aguante vamos a subirle al 78. En resistencia al 76. En recuperación. Vamos a dejarle en 75. Vamos a subir la resistencia. Y en pavé vamos a darle un puntito. Que no vamos a meter aquí pavé. Bienman, Leclerc, Bauer, aquí yo creo que no hemos tocado nada. Y en el pillo. Aquí reforcé a Pensec. Y los demás vienen más o menos como están. Me pongo las gafas y si alguien tiene algo que decir. Está aquí Cruzwick, tío. ¿Te imaginas que yo me... ¿Qué tal? Julián Dim. Isra, amigo. Y patrocinador de este canal. Buenas noches. Y Sergio Pinzón, que dice porfa, pero no sabemos por qué es. Pues venga, no, venga, Sergio, venga. No pasa nada, lo que tú quieras. Mola, pedir un porfa, pero no se sabe por qué. Nadie dice nada, pues venga, vamos. Vamos a hacer un tour personalizado. Asqueroso, totalmente. Muy duro. Nueva partida. Eevee Place. Ya hemos cambiado de nombre otra vez, Eevee. Eevee Place. Vamos a tener que rehacer todos los vídeos en donde te he hecho un calao para poner el nombre que tenías. Eevee, tío, ¿has visto la DB? Tú te mereces, en tu DB del 90 está basado todo esto. Te mereces un plus de veto, derecho a veto. ¿Has podido ver las DBs? O sea, es que Eevee lleva, pues en el gameplay, que yo sepa, lo mismo que yo. O puede que algo más, no lo sé. Yo tengo el canal desde 2007, pero me metí en gameplays vamos a hacer el día 14, 4 años. Pero la de veces que te he visto cambiar de nombre, tío. Eevee Plays, que es también uno de mis patrocinadores, le quiero mucho. ¿Te parece bien o tú dime y tocamos lo que veas? ¿Quieres que la volvamos a ver? Lo que hemos tocado. ¿Te parece bien? Bueno, pues ya sabéis, Eevee Plays. El tío el mazo. Sugador 11, tiene dos canales. Sugador 11. Iván Salinero. Es el creador por referencia a nivel mundial, además, en Pro Cycling Manager, de bases de datos clásicas. En eso se destaca él y Benji Nyssen, que también son amigos, que lo sé, y Benji Nyssen, que también hemos jugado con sus bases de datos. Para mí las mejores DBs que hay en Pro Cycling Manager son las de ellos dos. Eevee tiene unas bases de datos clásicas fabulosas, y Benji es como un poco más internacional, ¿no? Porque es holandés, ¿verdad? Y si quieres sufrir un poquito jugando con un correo español, tienes que correr con las de Benji. Pero las de Eevee están muy bien equilibradas, ¿eh? No barre para adentro en absoluto, ¿eh? Vale, pues venga. Pum, 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 pum. Pues así se quedan. Venga, vamos a organizar entonces un nuevo tour.
Modo. Ahora le damos a modo cianit y hacemos un pan como unas. Ostras. Y en modo leyenda, que este es el leyenda de verdad. Y nos vamos a armar un 2 semanas, ¿os parece? No vamos a jugar todo. ¿Se imagináis un tour que empiece con Pernes Les Fontaines, Montagnes de Lourdes? Pues con esa empezamos. A lo bestia. Esta crono no, porque esta crono de 3 kilómetros está mal. Y aquí gana siempre y mucho. No la vamos a coger. Vamos a hacer luego esta. Así para despistar. Luego vamos a coger Salmasel. Y aquí plato de piel. Y que la semana acabe fatal. Y la plans de superfields. Esto puede ser la bomba. 1, 2, 3, 4, 5. Espera, vamos a meter en medio algo más light. Lac de Payol. Y la plans de Bixfields. Entonces ahí tendríamos 3 y 3, 6. ¿Dónde nos hacen descanso? En la sexta. El hermanastro de Oliver Nason es Benji. Sergio Pinzón. Ya te hemos leído. Aquí los tiempos los marco yo, no los marcas tú. Si no te gustan los tiempos, pues te tienes que aguantar. O sea, no hay más remedio. Ese es el criterio. Te tienes que aguantar con alegría. Troyes. Porque yo no tengo ninguna prisa. Station de Goose. Venga. Bañex de Lucho. Pellego Peguer. Vamos a meter una crono. Esta que es puñetera. Esta es bastante puñetera. Ya llevamos 3, 6, 7. La Maxin. Vamos a meter. Y vamos a terminar. Vamos a meter el Mosso. Y París. Vamos. Si ponemos leyenda, nos salen los legendarios, ¿eh? Así que tenemos que dejarlo en fuerte. Creo. Sí, salen los legendarios. Lo tenemos que dejar en fuerte. Y entonces hemos dicho que jugamos con el Kelme. Fabio Parra, que aquí era el más jovencito. No modificar, no podemos tocar nada. Y Pernes Les Fontaines. Vamos. Sergio Pinzón, dime un solo tío que conozcas que cuando le dice a su chica tranquilo, tranquilo, no se pone más nervioso. Yo estoy también de coña, tío. Venga, vámonos con... Vamos con chozas. Vamos a empezar con chozas. A ver qué pasa.
Bueno, ¿qué opinamos? ¿Quién va a atacar en esta etapa? ¿Quiénes van a ser los más luchadores? Ahí ya saltan Steven Haven y Julián Camarillo. Ahí se añade Nicole Kidman, ¿es? No, hombre. Sanders Van Der Poel. Ahí está el señor Vilamayo. Sanders, Lilo, Camarillo, Vestra, Sanders, Van Der Poel, Nickman, Bishop, Peters. La IA está pensando un poco quiénes son estos corredores, cómo se juega esto. Pues tenemos que aprender cómo corre Parra, tío. Tenemos que ver cómo funciona Parra. O sea, es muy, 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 muy posible que perdamos. No te sé decir qué estrategia. Hemos hecho un tour muy duro. A ver, a Parra, esa crono que hemos metido no le viene nada bien. Pero la montaña que hemos metido quizá le venga bien. Pero antes tenemos que ver cómo responde. Cada vez que juegas con un corredor nuevo es un mundo, la verdad. Este juego. Aquí es donde iba a mover yo a Chozas, es el momento de mover a Chozas. Sí, le podemos meter ahí en la escapada. Perico está más fuerte y Buño está muy fuerte también en la crono. Y Breukin, creo que Breukin hemos subido, ¿no? ¿Verdad? El caso es que aquí estamos metidos en un grupeto con Sanders, Lilo, Venstra y Julián Camarillo, y delante va tirando Steven Hagen. ¿Qué hace Parra dando relevos? A ver, ¿qué hacéis aquí? Estos van bastante tocados, el Lilog, ¿eh? Arra dice que Perico se dopó, pero si eso ya quedó demostradísimo que no. Bueno, os cuento, antes de hacer este directo, mientras estaba cenando, acabé el tour de Delgado que teníamos y ganamos sin ningún problema. Lo único que hubo cambios en el podio y quedó Breukin y Lejarreta quedó tercero. Seguimos subiendo aquí a ritmo con Eduardo Chozas.
Montserrat Ramírez, bienvenida. Alto 20 tampoco es una diferencia demasiado fuerte, demasiado grande. Tampoco tenemos necesidad de apretar aquí más. Ser muy duro este tour, ¿eh? Uf. Barrera de atacar y de y además sí, y ataques largos. Lo que le pasaba a Parra es que luego después, si le metías un ritmo progresivo dentro de la escapada, ahí le dejabas. Le venía mejor escaparse individualmente, la verdad. Bueno, pues coronamos este primer puerto con chozas, con 3 minutos de diferencia. Va a haber poca recuperación. El pelotón va relajado. Y ya nos cogemos aquí con Vestra. Vinstra. Y la escapada vuelve a configurarse con los primeros protagonistas del asalto en kilómetro cero en esta primera etapa. Está Lilo Camarillo.
El Reynolds va a ser un equipo que nos va a molestar en este tour, yo creo. También. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Me asustas por eso. Aquí son todos versátiles, todos los que vienen con nosotros. A pasar del sprint. Verdad, si os digo la verdad, no me acuerdo muy bien quiénes tenemos. Tenemos a Belda, que fue condenado en la operación Puerto, Iñaki Gastón, Jaime Recio, Jesús, ¿no? Jesús Martínez Recio, Juan Martínez Oliver, llama Vilamayo, Pontanilla y Martínez. Además de Chozas. Llevamos en montaña Parra, Belda, Gastón y Martínez, en llano Vilamayo y un versátil nada más, Juan Martínez Oliver y Recio y Pontanilla y Chozas, colinistas. Me han intentado ahí soltarnos. Bueno, tenemos que recuperar de cara a la siguiente colina. Nacho Nachete, ¿qué tal, amigo? Pues fíjate, ayer yo con todo esto del hospital y con los directos y con los vídeos, pues tengo ahora mismo el sueño absolutamente destrozado. No consigo dormir hasta las 12 de la mañana. Y claro, para cambiar el sueño así necesitas... Ya así llevo años, desde que estoy con YouTube. Lo que necesitas es no dormir un día e ir empujando el sueño poco a poco y tal. El caso es que cuando he estado yendo al hospital a verla, pues por razones de que no se podía, y tenía una persona con ella, no se podía aparcar, es una zona, bueno, es una historia, pues yo iba por las noches a las 8, 9 o 10, para que así durmiera. Además le daba un beso y tal, y al final pues se me ha empujado el sueño y ahora pues me estoy levantando a las 8. El otro día cuando llegó vino como nueva, como si no tuviera nada. La cuidadora se fue al médico de cabecera y mi madre estaba bien.
Yo aguanté hasta las 2 despierto y luego me dormí y, hasta, y me desperté a las 8 de la noche. Y entonces, según me desperté y fui a verla, pues le dolía el estómago otra vez, muchísimo, y tuvimos que llamar al 112. Vinieron y hoy parece que ha estado mejor. Parece que ha mejorado un poquito. Pero, según me dice la cuidadora, mientras yo estaba durmiendo ha estado sin quejarse todo el día. Es aparecer yo y empezar a decir, estoy fatal, me duele todo. Pero ayer estaba mala, porque ella cada vez que... Ya la edad que tiene y con todo lo que tiene, pues hay que andar llamando al hospital cada 2x3. No, no puedes planificar nada, yo no puedo planificar nada en mi vida. Soy el único que se ocupa de ella y... Nunca sabes. Llevo un año intentando salir con la GoPro a haceros un blog. Pero cada vez que voy a salir por la mañana ocurre algo. Siempre. Entonces, hoy está un poquito mejor. Pero, vamos a ver. Hoy por lo menos no tuvimos susto. Pues sí, lo que haga falta, fíjate. Y por un padre. Mi padre ya se fue, pero... Pero cuando se fue, mi padre murió en 2014. Yo me quedé tan contento y tan a gusto de tener la conciencia limpia con él. De haber estado con él. Eso es... Me pasará con mi madre, ¿eh? El día se vaya mi madre, posiblemente me dejéis de ver. Si Dios no lo arregla. Pero hasta ese momento yo estaré a pie de cañón con lo que haga falta. Así tiene que ser. Bueno, lo haces por ellos. Lo haces también por ti. Bueno, pues hemos regulado muy bien, ¿eh? Y eso que estábamos hablando. Muy bien, como para llegar aquí. 5.28. Luego es muy escarpado. Vamos a gastar lo que tenemos. Pero siempre pendientes de la resistencia. Digo porque ahí tenemos el avituallamiento. Ahora vamos a ir apretados aquí. El Sanders, el Sanders. Si no me atacan ahora estos. Venstra. Llevamos buen ritmo, ¿eh? Amarillo. Ahora se atacan para meterte el todo. No, si el juego tonto no es. Bueno, he estado investigando sobre el tema este del tour, actualizar esa historia de qué es lo que va a pasar con la licencia. Las cosas siguen igual. Focus Home Interactive tiene la licencia del Tour de Francia. Y en el foro de Cyanide, la gente pregunta. Y eso que preguntan en francés. Y a estas alturas ya debería estar su juego 2.19. Lo cual parece que la cosa va a estar complicada. Y el silencio de Focus Home, pues... Es posible que esté trabajando con otro desarrollador. Así que lo mismo el año que viene tenemos o un nuevo juego, o un juego oficial del Tour, o un juego oficial del Tour y esta cosa. Este juego. Con otro nombre, Super Tour francés o algo así. Pero de momento parece que las cosas van así. Estuve leyendo también una entrevista con uno de los CEOs de CEOs de Cyanide y parece que las cosas iban
Exactamente igual. Y no sé, incluso si tendréis los amantes de Pro Cycling Manager, Pro Cycling Manager, ¿eh? Porque la entrada de Cyanide en Big Ben Interactive, pues viene cargada de muchos. O sea, Cyanide va a seguir desarrollando juegos que todavía tiene contrato con Focus Home Interactive para explotar, ¿no? O sea, para desarrollar. Entonces, parece difícil que el año que viene Cyanide haga algo que corra sobre una bicicleta, ¿no? Ya viene siendo difícil hace años, pero parece difícil, ¿no? Así que incertidumbre, aunque no es mala la incertidumbre, ¿no? En Cyanide, en los últimos años ha habido muchos cambios en el staff de desarrolladores de este juego y puede que los cojan igual. Esto a lo mejor a los que venís de ciclismo no os interesa tanto, pero Telltale Games, que es, era el desarrollador y publisher de las Telltale Game Stories, en Walking Dead y tal, tuvo que despedir a todo el staff y parecía que Walking Dead no iba a seguir, pues ya hay un desarrollador nuevo que se ha quedado con la serie y va a seguir con ella. Y lo que ha hecho ha sido recuperar, volver a contratar a los desarrolladores que trabajan en el producto. Entonces, desarrolladores que saben hacer buenos juegos de ciclismo, que estuvieron en Cyanide y que fueron despedidos, pues ahí. Y un publisher, que es el que manda realmente, con la licencia oficial del Tour de Francia, que cuesta mucho dinero, también hay. Así que lo mismo, tenemos un juego mejor el año que viene, o dos juegos peores, o quizá dos juegos, o quizá ninguno. Pero si es ninguno porque este juego cada año ha sido peor, pues bueno, aquí lo tenemos por $12.99. Este juego, $12.99 hasta el 8 de 18, hasta el 18 de octubre en la PSN España está. Lo sé porque me estuvo preguntando un amigo de Colombia el otro día, un amigo del canal, y le busqué el enlace y este 2017 por 12,99 pavos está en la Store ahora mismo. Al primero que me consiga ahora mismo 100 suscriptores nuevos entre amigos, me dejen un comentario y me digan: soy nuevo suscriptor y vengo de parte de tal usuario, le regalo una copia del Tour de Francia 2017. Tiene que ser antes del día 18 de octubre. Yo no hago nunca sorteo, pero venga, el primero que traiga. Como sé que es muy difícil tener 100 amigos, pero dentro de eso, el que más amigos traiga, como suscriptores, pues le regalo la copia, que consiga 100, hasta 100, de 50 a 100, ahí está dicho. El PCM 2015 para mí estaba muy bien y lo disfruté mucho. Después de ahí, el 2016 todavía con bastantes quejas, pero 2017 me parece el peor juego de ciclismo que se ha hecho nunca. Y 2018 ni lo he probado ni lo he comprado. Me lo regalaron aquí, di las gracias y lo devolvimos. Ni regalado lo quiero, el PCM 2018. Ahora bien, al que le guste el Pro Cyclist, ahí yo no entro, porque a mí no me gusta el Pro Cyclist. Pero ahí ya no entro, pero por lo que he visto, la mayoría de la gente también, que solo juega Pro Cyclist, no le gusta el PCM. Pero el PCM lo convirtió en un juego, a mi juicio, pues injugable, porque no sirve de nada. Ahora mismo estás diciendo que adelante la etapa.
No la voy a adelantar, la adelantaré si lo veo conveniente, pero en PCM es básicamente eso. Es avance rápido hasta el último kilómetro, los kilómetros últimos. Entonces es un juego absurdo, no tiene ninguna utilidad. Cualquier escapada que intentes, que hagas, no sirve de nada, no sirve de nada. Entonces es un juego que jugar al Pro Cyclist, pues bueno, es un juego en el que no puedes hacer nada actualmente. 2015 lo jugamos aquí con bases Davy, el Tour 90-91, o el último Tour de Indurain fue, no, el primero, no me acuerdo ahora mismo, el que ganó Ruiz, el último. Lo jugamos aquí, fue maravilloso, pero maravilloso. Cronos en las que podías doblar a los corredores, te doblaban los corredores, podías hacer escapadas, podías hacer auténtica estrategia ciclista. Ahora no se puede hacer nada. El 15 es el, para mí, el ideal. Además, el PCM 2015 tiene unas bases de datos de Iván Salinero, aquí presente, B-Place, excelentes, pero excelentes. Y con sus maillot y todo, es precioso, precioso. Pablo Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es tarde, tío, porque no sabía si iba a poder hacer el directo, Pablo Arranz, un saludo a tu... al que tienes por arriba y al que tienes por abajo, A tu padre y a tu hijo. Ah, que igual he dicho que está a 12. Ah, te estaba entendiendo otra cosa. Este, el Tour de Francia 2017. El PCM 2017. Este está a 12 pavos. Ahora mismo, 12,99. Vamos, 13 pavos. Aquí con regular yo creo que aguantamos. Bravo, les gars. Continuez comme ça. Continuez comme ça, allez. Bravo. Courage. No voy a gastar ataque en lo que queda, porque esta meta es nuestra. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? No te saludo en cámara. ¿Cómo vas? ¿Sabes que Asier, que quedó Indurain tercero en el Tour de Delgado, el que estábamos haciendo? Indurain no. Lejarreta. Marino Lejarreta. Al final, adelantó en el podio a Parra en la última etapa en el Ionsag. La última que teníamos. Ahí quedó tercero. Podio para Marino Lejarreta. Hasta nunca, Sergio Pinzón. Te puedes aburrir en otros sitios. Donde hagan lo que tú pidas. No sé cuántos años tienes, pero a lo mejor la cosa es así. Adelanta, pasa rápido. Y el youtuber nervioso se le cae el mando. ¡Ay! Y que me están diciendo que adelante. Pues venga, así no vaya a ser que Sergio Pinzón me diga que se aburre, que se pira. Pues vete. O sea,
Así hay canales ahí donde van a hacer lo que tú les pidas. En este, no. Sí, es verdad, es aburrido. Es diferente. Bueno, será el móvil que no ha podido escribir todo. Y en este canal se viene a aprender no ciclismo, sino disciplina, jerarquía. Lo de Valverde, hicimos una carrera que me pidió Ibi entera con Valverde, un mini tour en leyenda, Tour 18, modo Cyanid. Le metimos en el podio y le llegamos a tener vestido amarillo. Lo hice cuando estaba mi madre en el hospital, entonces no lo comenté, pero está el vídeo subido, es el anterior a este, ¿eh? Pero algo tipo aparecer con un timelapse en calzoncillos, tocándome los huevos y abriendo la puerta de mi dormitorio, diciéndole a mi madre, ya voy mamá, cada dos por tres, y poniendo cara de persona. Mientras veo el campeonato del mundo y lo titulo video reacción de Richard Groy viendo la victoria de Valverde, no voy a hacerlo. Almeriense Rules me pasó un enlace de alguien que hizo eso. No, sorry, no, Pablo, no pasa nada. La novedad en el nuevo tour, ¿no? Pues si recuperasen... O sea, yo creo que este juego... Lo que necesita... Este ahora mismo no sé si lo voy a ganar. Espera. Sí. Lo que necesita este juego es... Bueno, un juego parecido a este. Una de las cosas es mejorar la gestión de energías. Y volver al cambio... Al cambio de desarrollos. ¿Vosotros os acordáis de cómo iba el tema del cambio de desarrollos? Si queréis, y os hace ilusión verlo, cuando hagamos esta etapa guardamos y cargamos el Tour de Francia 2015, donde había cambio de desarrollos. Y más variedad de gel. Gel café, gel limón. Había una gestión de gel muy interesante que te obligaba a tomar más decisiones. Y luego yo creo fundamentalmente que la gestión de gel debería ser acumulativa. Si tú no quieres usar el gel al principio de la etapa, hasta el primer avituallamiento, que se te acumule. Así era, creo, en 2013 todavía. Eso es una cosa fundamental. Y luego el tema de que metan coches... Técnicamente yo comprendo que este juego es muy complejo, aunque este juego es muy malo gráficamente, pero hay mucho movimiento. Comprendo que no se quieran complicar ahí la vida, pero eso molaría. Y que tuviera una gestión de cámaras tan buena como la de Pro Cycling Manager, la de PCM, eso estaría guay. Y gestión de equipo. Una gestión de equipo similar, que pudieras marcar estrategias a tus corredores. O sea, la verdad que si Anita ha tenido toda la vida un excelente juego de ciclismo en sus manos, dividido en dos partes, en dos productos diferentes, en el que a uno le falta una cosa a otra, Pro Cycling Manager podría tener este modo perfectamente, porque de hecho tú puedes llevar un corredor solo.
y moverlo un poco de un lado para otro, pero ¿por qué no puedes moverlo, tío? O sea, ¿por qué no puedes moverlo? ¿Por qué no puedes atacar con el mando? O sea, realmente es el Tour de Francia el que debería haberse acercado a Pro Cycling Manager como juegos, ¿no? Y de ahí hubiera salido un juego excelente en el que de repente tú ahora pudieras jugar en modo director de equipo, no tener que estar todo el rato sujetando un botón, ¿eh? Y luego tener una compresión de tiempo 1-1. Y ya está. Tener la opción de tener compresión de tiempo 1-1. Y un ascenso dura lo que dura el ascenso, ¿eh? Esa es otra cuestión también, muy importante. Porque desde ese momento pues ya se acaba la simulación. Entonces, si la etapa es de 200 kilómetros y tal, va a durar 4 o 5 horas, pues que tengas la opción de pasar rápido hasta una parte o lo que tú quieras, que haya un momento, que los momentos claves, no sé, que tú tengas la opción de correrla a tiempo 1-1. Pero es que eso implica invertir más dinero en desarrollo y hacer un juego mejor. Entonces, pero yo creo que eso sería clave. Creo que eso sería genial. Incorporar a Pro Cycling Manager la opción de jugabilidad directa de este juego. Y luego esto de que el público salte, se mueva y tal, ¿qué más da? ¿No? Quiero decir que en PC me ha estado muchísimos años el público ahí estático, ¿no? Haciendo así con la manita, despidiéndose del perro de Heidi. Cada vez que pasa el pelotón, aunque haya pasado, siguen y tal. Aquí también siguen, estos siguen aquí dando saltos, animando al hombre invisible, ¿no? Siguen, sin ningún problema. O bueno, eso, ¿qué más da si pudiéramos tener lo otro, ¿no? La gestión de cámaras, una cámara en helicóptero, que yo ahora pueda dejar aquí a este tío aquí, pum, ¿no? Que yo tengo un botón y entonces le dejo con una estrategia marcada. No sé si pelear este puerto, mami. Sí, estos no tienen media galleta. Contra chozas. 2:03. No, ya sería retener a chozas. Con este grupo. Vamos a quedarnos con él para regularle y que recupere lo que ha perdido y pueda encarar el ascenso. Tiago, amigo, ¿cómo estás? Te he visto antes, sí, te he visto. Llevas un buen rato ya. Gestión de platos de desarrollo, ¿eh? Cambiar el desarrollo, eso lo teníamos en el Tour de 2015. Y entonces tenías que cogerle el punto, ¿eh? No era fácil, pero te da muchas opciones. Por ejemplo, si atacabas con un plato pequeño, tenías más aceleración, pero un desgaste más rápido. Según el corredor y según las circunstancias de la etapa, te iba mejor o te iba peor. Ya os digo, si queréis, le echamos un ojo. Yo estuve probando el 2015 y ya os digo, no hice esto que estamos haciendo con el 2015 porque no podías editar los stats. Los nombres sí, pero no los stats. Si no, estaríamos jugando 2015. Mr. Resty 21, ¿cómo estás? Bueno, 2:16 con estos compañeros no es una ventaja muy buena como para tener ahí de lanzadera a Eduardo Chozas, pero sí que nos interesa mantener a Chozas aquí delante. El camarillo y Benstra pueden aguantar, ¿eh? Aquí. Vamos a dejar que trabajen ellos.
Me pareció verte antes, Thiago. Pero vamos a correr con Parra. Antonio, perdona, no sé por qué me invento Antonio Bombín. 11. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Y en esta etapa va a atacar seguro, seguro Lucho Herrera, seguro. Bueno, yo creo que vamos a... Bueno, vamos a ver cómo es esto. No quiero que se... Que haya mucho ataque aquí delante. Venstra, quiere la etapa. Pero ahora mismo si me bajo, pierdo a Chozas aquí delante. Hay un minuto aquí. Lo que tenemos es un minuto. O sea, viene el pelotón pegado. Bueno, venga, vámonos con Parra. Y ponemos a trabajar a Chozas ahí delante, porque por lo visto aquí hay movimiento. A ver, nosotros vamos a apoyarnos con Iñaki Gastón, yo creo. Y... Y no voy a tirar de momento porque tengo ahí a Chozas. Yo creo que no va a durar mucho. Está todo el Reynolds tirando, está tirando Miguel Indurain. Ahí detrás está Pedro Delgado. No llega la ayuda que hemos pedido. Ahí está Chávez. Y Pedro Delgado por la derecha que viene, y aquí llega Iñaki Gastón. Y Chozas, que se ha quedado aquí, y el que se ha tirado ha sido Extra. Bueno, pues entonces vamos a meter a Belda a tirar al 100. A ver si nos sube, si nos alcanza. Está subiendo al Reynolds Indurain. Ahí se abre Chozas ya. Aquí llega Belda. Y vamos a ver. Vamos a darles a todos los nuestros el gel. Ahí nos cierra Federico Chávez. Un clásico del ciclismo. Aprovechamos ahora a Chozas aquí un poquito rezagados. Y Belda marcando ahí delante. Va a ser difícil romper ahí ese binomio entre Miguel Indurain y Perico Delgado. Esta etapa es puñetera porque parece que es... Cuando la eliges o cuando la ves, ves el perfil y es... La sensación de que va a ser un ascenso constante al 9 o... No, no, es muy rápida, es un ascenso muy rápido. Nueve kilómetros. Y mandando un poquito aquí Miguel Indurain con Pedro Delgado. Indurain ya se queda, Delgado ya está solo. Pero es mucho Delgado también, no lo olvidemos. Aquí viene Marino Lejarreta, Lucho Herrera. Y viene en apoyo Delgado Arroyo. Oh, bueno. Ahora estamos viendo ciclismo, ¿eh? Y se acabó ya la escapada de Vestra. Solamente 32 hombres aguantan aquí delante. Entre ellos están Jean-François Bernard, Juipierre, Thierry Clavel-Ogat, Álvaro Pino, Julián Gorospe, que viene también a ayudar a Delgado. ¡Ale,
Y esta es la que nos queda. La Alicantina. Belda. Mira lo que dice Mr. Resti 21. Lo veo muy pequeñito tu nombre, si me equivoco, perdona. Dice que según las recomendaciones que habíamos hecho, que se animó a coger este, el 2-17, que está contento. Me alegro mucho, tío. Es jugable, ¿eh? Cinco kilómetros. Bueno, vamos a ver si tenemos a alguien aquí. No, solamente tenemos chozas. Vamos a darles a estos el rojo para que aguanten ahí lo que puedan. Ataca Pedro Delgado. Viene fuerte el tío. Salió fuerte. Nos aguanta. Aguanta nuestro enlace. Y va a seguir molestando. Este va a ser nuestro rival. La IA se lo ha pedido. Cuidado. A ver cómo va él. Como me aguante aquí. Viene luego el grupo de Lucho Herrera, 20 segundos y recuperando. Nos van a alcanzar, nos van a coger casi sin nada, pero aquí estamos con Pedro Delgado, Fabio Parra, que aquí en este tour, por su edad, 24 años, podría... No sé si revisé las edades. Sí, ¿no? Las edité. ¿Se pueden editar? Ahora mismo eso no lo recuerdo. Llega Álvaro Pino también. ¿Quién manda en este mini tour? Álvaro Pino, que nos saca a Cuneta sin ningún pudor. Eric Broking. Aquí se incorpora a Kuiper. Y vienen todos también. Ahí está Gianni Buño, que era campeón del mundo este año, creo. Álvaro Pino, que aprieta aquí en estos últimos metros. Eric Broking ahora empieza a forzar un poquito la máquina. También Buño. Un kilómetro. Tengo rojo suficiente. Voy a intentar enlazar ahí delante, pero de cómo los encontremos, tengo que parar ahí. Esto es lo que nos van a sacar y lo que nos van a adelantar. Delgado va a llegar con nosotros. Yo ya no tengo más que dar ni que ofrecer con Fabio Parra. Ya nos van abriendo un hueco a 33 segundos, pero seguimos abriendo hueco por detrás con el grupo de Pedro Delgado. No nos quedamos en mala posición. Me queda un poquito de gel rojo, una pizca. Ataca Delgado. Y aquí me voy a quedar. Bonito, movimiento de carrera. Este es el que no vimos cuando hicimos el tour de Delgado. Esto es lo que nos faltó, ¿verdad? Ha molado, a mí me ha gustado por lo menos ver ahí metidos todo el movimiento de todos los líderes solos, ¿no? Con el ciclismo clásico. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement.
Voici le maillot blanc de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. A ver, vamos a mirar rapidito. ¿Cuántos años tenía Parra en 1988? Y vamos a guardar. Es de 1959. Pues sí, más o menos. Es la edad, ¿no? No, son 31 años. 30 años. No podría vestir de amarillo. Bueno, amigos, somos poquitos. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Y miramos. Kuiper, ¿cómo estás? Kupier. 29. Y miramos, antes de irnos. ¿Os parece que os enseño el 2015 para los que no lo habéis visto? A ver. Pues ahí vamos ahí tirando, ¿eh? Croupier, perdón. Veintinueve años. Es que, claro, aquí sí que no puedes cambiar la edad. Depende del corredor al que hayas sustituido. Acordaros que para hacer esto, los que lo queráis hacer con el Tour de 2017, lo que tenéis que hacer es anotar qué corredores salen por defecto en la Starlist. Y elegir qué equipo sustituyes. Entonces, dentro de eso, yo me hice el trabajo de mirar. Pues, por ejemplo, que Lucho Herrera pudiera llevar el maillot de Colombia, que fuera colombiano el corredor al que sustituía. Y donde más colombianos había, pues ahí creé el equipo. Elegí ese equipo para crear el Café de Colombia, ¿no? Donde el líder fuera un español, pues por eso usamos a Movistar, ¿no? Más españoles, más parecido al Reinos de la época. Pero claro, la edad aquí no la puedes cambiar. Lo que sí que cambia es, según vas modificando los stats, pues cambia el perfil del corredor. Este es el mítico protein que jugamos. Vamos a ver si podemos cargar alguna etapa. Por ejemplo, estos últimos 20 kilómetros en la Pierre de San Martín. Aparte que este tenía unos... Tenía unos perfiles, unas etapas muy duras. Estaba muy bien. Sí, que nos metimos ahí un trabajo, pero que podemos aprovechar si ahora, por ejemplo... Se me nota que estoy fumando, me van a ver mis... Si ahora, por ejemplo... Nos hacemos este y si queréis nos vamos al 90 con Indurain. Y Vi ya me mandó, Iván Salinero, Vi Place. Y Vi Place me mandó una DB para poder armar el Tour del 98. Si queréis nos hacemos este y nos vamos al 98, pero va a haber que cambiar bastantes corredores, ¿eh? Va a haber que cambiar, pero ahora ya es en cierto modo es más fácil
Porque por lo menos ya sé qué corredores salen, porque te aparece una rayita naranja en el que has cambiado. Aquí estamos corriendo con Merckx. Esto es una cosa que me encantaba del Tour 2015. Era este modo automático en el que podías jugar así, sin el mando, y tenías una visión táctica de todo tu equipo. No me acuerdo muy bien. Y podías ir pasando, ir cambiando las decisiones con cada equipo. La gestión estaba muy bien. Por ejemplo, ahora yo le digo a este que ataque. Fijaros cómo cambia aquí el tema. Y con L1 ahora llevamos lato pequeño. ¿Era con este? Vale. Con L1 cambiamos de plato y había muchas decisiones tácticas que tenías que tomar. Y aquí teníamos gel azul guardado para la segunda parte. Ahora llevamos el pequeño. Entonces, si ahora tú atacas con el plato grande, el desgaste es menor. Y también afecta al desarrollo, ¿no? O sea, la velocidad. El ritmo de pedaleo. Ahí están tirando todos los legendarios. Este tour fue después, este Pro Team, después de ganar a Merckx con Inol. Y este acabamos ganando con Merckx. Luego, aquí tú veías ahí se va Inol con Pantani, con Bartali. Será, tú te ponías así, él trabajaba, mientras hacías. Y teníamos en este equipo, teníamos a Indurain, a Cancellara, a Bartoli. Intento ganar, pero no debería de preocuparme de ganar ahora que estamos probando esto. Entonces, por ejemplo, con Merckx venía mejor un ataque con plato grande. Era mucho mejor este juego. Y se va con Bartali, que era el que siempre estaba con los legendarios. Era un problema enorme. Te cogías a Bartali tú y no te rendía. Y aquí el gel se metía con una pulsación, no tenías que estar manteniendo. Y el rendimiento continuaba, no es como ahora que te frena. Ahí se destaca Bernardi, ¿no? No volvemos a jugar este juego porque es que hicimos todo lo posible. O sea, ganamos con todos. Todos los retos se superaron, pero volaba mucho más. El ambiente era mucho mejor, el público más público, o sea, más inmersión en el juego. Un juegazo, este era un juegazo. Y al año siguiente dijeron, hay que estropearlo. O sea, ...40 segundos nos va abriendo Inol.
Y aquí podías combinar. Ahí ya tenemos a la vista a Bernardino. Esta misma etapa la podéis ver en el canal. Apenas no había lag. O sea, fijaros, el público es una pasada. No tiene nada que ver con lo de ahora. El audio. Kilómetros. Nivel gestión e inmersibilidad. O sea, fijaros el público, el movimiento que hay. Hay mucho más público. Los gráficos son iguales. O sea, no ha mejorado nada. La imagen es súper fluida. Se va a 38 segundos ya, 39-40. Y ahora estoy atacando, aunque le vea sentado, como has cambiado de plato. Y aquí tenías que llegar al límite siempre. Ahí está la vista. Era súper emocionante. Fíjate el movimiento de gente. Y la fluidez. La IA era un reto, era difícil ganar a este juego. En este juego era muy difícil. Un minuto casi nos va a meter. Luego esto pasaba muy rápido, no es como ahora, que tarda además un huevo. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Entonces, aquí tenías, no sé si a la hora de empezar una etapa vamos a pasar a la siguiente, por ejemplo, a ver qué. Tenías también objetivos. Y aquí a la hora de empezar etapa, creo recordar que tenías que elegir el gel que llevabas. ¿Qué combinación de nutrientes? Llevabas.
Había una opción que era el tour rápido. Aquí teníamos para elegir qué combinación llevábamos. Tenías gel de guaraná. Esto te daba energía de ataque así, pam, era un chete de ataque. Que esté dependiendo de la etapa. Luego tenías gel energía, gel limón, que es el que te daba azul. Y este, frescura, te permitía aumentar la resistencia. El azul grisáceo, ¿no? Aquí era gris. Entonces, según la etapa, te venía muy bien. Empezar con un gel café, dices, yo no voy a atacar hasta el avituallamiento. Y después del avituallamiento voy a tener un descenso y voy a poder recuperar energías perdidas y voy a mantenerme lleno. O sea, de eso dependía, ¿eh? De una cosa así, dependía que ganaras o perdieras una etapa, ¿eh? Entonces, si empezabas con un gel café y aquí te cogías gel limón, ¿no? O si era una etapa, imagínate en la que una etapa tiro tipo el Mur de Bretagne, ¿no? El muro de Bretaña. Pues te convenía más guardarte guaraná aquí y meterte aquí gel limón, ¿no? Y lo podías usar, si no me equivoco. Esto no me acuerdo ya. Si lo podías usar cuando quisieras, ¿no? Si podías, o sea, tú durante toda la etapa podías usar esta combinación cuando quisieras. No me acuerdo muy bien ahora, creo que sí. Y que no había avituallamientos, o que sí. Sí, luego tenías un avituallamiento con esta misma combinación. Ahí está, es que no sé por qué los desarrolladores, yo tampoco, tío. ¿Por qué hacen este cambio? Entonces, si aquí tú sales con gel limón, se supone que vas a quemar, por ejemplo, si haces una escapada desde el principio de etapa, pues te viene muy bien combinar gel limón con gel limón, pero si no, aquí te venía maravilla. Mira, además estaba gel de guaraná y carbohidratos, ¿eh? Carbohidratos. Este era como una inyección rápida que te daba de todo un poquito, ¿eh? Tendría que verme mis vídeos para ver qué es lo que mejor funcionaba. Pero bueno, una combinación estándar era gel café, gel limón. De hecho, cuando hacíamos directos, todo el mundo decía en el chat, métete mejor gel café, gel limón. Yo en la etapa tal metí carbohidratos, yo metí no sé qué. Tenías opciones, ¿no? Entonces aquí lanzabas carrera. El audio es mucho mejor y ya es de vídeos, o sea, no tenían por qué dejar de utilizarlo. Fijaros qué mogollón de gente hay en los laterales, ¿eh? Tú te sientes aquí dentro del pelotón. Esto era maravilloso, ¿eh? Aquí podías ver un poco a tus rivales. Si vas a una escapada te saldría más o menos esto, ¿no? Y aquí tenías una serie de datos, ¿no? Si iban a colaborar o no en la escapada. Luego tenías este menú directo en el que podías gestionar uno a uno todos y también podías hacer con cuadrado, seleccionar a todos. Bueno, estoy diciendo podías hacer este en la Store, te lo pillas por 2 pavos. O sea, este tiene que estar... Que casi te piden perdón por comprarlo. O sea, este está disponible, este juego. Yo siempre he dicho, este es el mejor. Nos quejamos mucho cuando lo jugamos, porque yo de hecho empecé una temporada, iba muy bien con un pro team, y metieron un update en el que en los tramos llanos te fundía el pelotón, te machacaba. Pero ya está bien, yo lo probé. Y con todos los updates que sacaron del juego, este se quedó en... Bueno, este se quedó en la 101. Y aquí ya no salen más, ¿eh? La 101. Pues mira qué guay. Por lo que veo, te viene con la 101, que era la versión que mejor funcionaba. Fuck!
y la IA era muy competitiva. O sea, el líder no se quedaba pegado a sus... Había veces que te atacaba Mercs aquí a principio de etapa. O sea, era imprevisible todo lo que podía ocurrir. Estaba muy bien, muy bien. Entonces, en vez de mejorarlo al año siguiente, pues lo probaron. El bajón, no sabe, aquí está, en los directos también, lo podéis ver. En el la filmoteca Groe. Podéis ver, los que no me conocéis desde entonces, el unboxing que hicimos del 2016, súper ilusionados todos. Y yo me tiré media hora de etapa buscando a ver dónde era, y toda la gente del chat buscando a ver dónde estaba el cambio de plato. Y nos quedamos así, flipados. O sea, el cambio de velocidad, ¿no? De velocidades. Nos quedamos flipados, porque ahora si te pones en seguir, ahora mismo te pones en seguir y le das a círculo, se mantiene la función seguir y tú te puedes bajar a por un café, ¿no? O si no estás en seguir y estás con este ritmo marcado, aquí, fijaros, yo voy a esta velocidad, me meto aquí en el pelotón a esta velocidad y le doy a círculo, él ya va a jugar con los platos, ¿no? Y va a cambiar con los platos para mantener esa velocidad sin fundirte al corredor. Bueno, pues en el directo de 2016, cuando hicimos el unboxing del 2.16, estuvimos como media hora todos como locos, yo y la gente del chat, mirando a ver con qué tecla, qué combinación se activaba el cambio de desarrollos. Y no, es que lo habían quitado. Nos quedamos todos flipados. ¿Pero cómo pueden haber quitado eso? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué motivo? O sea, es como, yo qué sé, en un shooter, Sniper Elite, le quitas la mira telescópica al año siguiente. O sea, es como... Y lo quitaron. Aparte que todo lo que os decía, todo el ambiente de público, todo. O sea. Entonces aquí había una cosa que molaba mucho, y es que podías hacer avance rápido llevando control de lo que ocurría en carrera. Llevas control de lo que ocurría en carrera, no la tontería esta de ahora. Y podías, si no me equivoco, sí podías. Podías ver aquí la general. O sea, era toda una interfaz absolutamente práctica, absolutamente práctica. Y podías dar órdenes incluso, creo. O si no, era en el año, sí, en el año anterior. Pero tú podías coger y decir, no, ahora que ataque Zabel y tal, y vamos a seguir aquí en avance rápido. Y seguías con tu avance rápido tan feliz. O sea, sin la tontería de ver el... que no sirve de nada. Y aquí te respetaba, había una lógica, no se te fundían los corredores, ¿eh? No eran tontos, ¿eh? no se fundían cuando hacías avance rápido. Esta era la historia, así era este juego antes, queridos amigos. Bueno, somos poquitos y estamos cansados por lo que veo, ¿no? Os he pillado por sorpresa. Nos vemos el próximo día con lo que queráis, decídmelo en comentarios, si no es que sea, no para comentar por comentar, pero decidme qué hacemos, Aquí tenemos ya esta opción, jugar el tour este que hemos empezado de con Parra, y aquí tenemos esta nostalgia del 2016, que de verdad, ahí tenéis en la lista de reproducción, tenéis momentos maravillosos que vivimos, los que no conocéis el canal, que llegasteis luego. Momentos maravillosos. Los que ya estabais en el canal desde entonces os lo pueden atestiguar. Un saludo, queridos amigos. Ha sido un placer. Buenas noches. Nothing else matters as long as I have ya. From now and hereafter, after this, we've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights, in the countryside, on the bus, on the trees. Rainy nights, sunny days, anytime, any place. You and me, nothing else matters as long as I have ya. From now and hereafter, after this. Do it smooth.
you not, baby.